muchos años. Se va a hacer una difusión a través de la revista Emblemas de México. Se realizó un número importante, por ejemplo, la Iglesia La Luz del Mundo, que está logrando su expansión en todo el mundo, en todos los lugares. El apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, quien está impulsando el Evangelio por todos los rincones, tanto del país y en el mundo. A través de, ahora sí que, de la Iglesia, estamos dando a conocer nosotros a las personas, a la gente. Aquí en esta cabecera municipal, desafortunadamente, no hay un lugar de asistencia, no hay un lugar de reunión, pero estamos sembrando la semilla, estamos haciendo el propósito para que la gente conozca, tenga otra opción, tenga otra alternativa y puedan conocer más acerca de lo que es, tanto en lo religioso como en lo cultural también. Y de hecho, estamos aproximadamente a unos 20 minutos de Tala, también está cerca Tequila, Jalisco. En Tala sí hay Iglesia La Luz del Mundo. Sí, mire, tenemos aquí en Tala 20 minutos, como dice, Tequila ya sería más o menos aproximadamente una hora, donde ahí sí ya tenemos un lugar para reunirse, y pues estamos buscando precisamente en este lugar que haya la oportunidad también para que la gente tenga otra opción, que conozcan un poco más también acerca de las cosas de Dios. Hemos preparado un número especial de los templos majestuosos que la Iglesia La Luz del Mundo erigió en importantes ciudades de la República Mexicana, como en la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, Amozoc, Puebla, Tapachula, Chiapas, Fortín de las Flores, Veracruz, Silao, Guanajuato, entre otras ciudades. El día de hoy repartimos de manera gratuita ejemplares de Emblemas de México a los teuchitlenses.
Aún hace falta luz en el mundo y nosotros la llevaremos a los lugares más recónditos de México y en otras naciones. Hoy nos hemos unido al propósito que tiene el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, de difundir el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo, informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos.